Pues bien, seguimos en el programa y es un gusto recibir en el foro de parabolicatv.com.mx a la senadora Lucero Saldaña. Senadora, buenas noches. Buenas noches, Itzel. Un gusto recibirla. Bueno, pues sé que está regresando del foro de mujeres legisladoras en Etiopía. ¿Me puede platicar de la experiencia un poquito? Claro que sí. Mira, he estado acudiendo a este tipo de eventos internacionales con un gran objetivo: traernos el evento en México. Y ya lo logramos. Entonces, en Etiopía fuimos a anunciar y como nos han aceptado que en octubre de este año, 2015, México sea sede del Foro Global de Mujeres Parlamentarias. Es decir, que de todas partes del mundo vendrán con la expectativa de ver qué pasa en México con la paridad. Excelente. Que es el tema de mayor avance. Es decir, 50-50% de mujeres en las candidaturas, que es lo que hoy estamos viviendo para el 7 de junio. Y vamos a evaluar cuántas llegan y después de cuántas llegan, dónde van a estar. Entonces, para muchos países, México puede ser una gran inspiración de haber tenido esta reforma constitucional y también en todas las leyes secundarias en materia electoral. Y bueno, pues en Etiopía estuvo la presidenta de la Unión Africana. Etiopía, bueno, está en el centro prácticamente de África. África es un gran continente y está teniendo grandes avances en muchos sentidos. Y ahí está el país con mayor número de mujeres en los parlamentos. Tienen 64% de mujeres en Ruanda. Que pues hoy en México tenemos 34%, 35% en el Senado, 37% en la Cámara de Diputados. Y estamos viviendo también en nuestro país de 9 estados que se están disputando la gubernatura. Podríamos decir que hoy no hay ninguna gobernadora. Es correcto. Pero afortunadamente ya hay más candidatas. De los 9 estados, 8 tienen mujeres candidatas. Y quiero decirte que del Senado salieron 4 mujeres de 2 partidos, del PRI y del PAN. Entonces, bueno, pues tenemos a que ahora corresponderá a la ciudadanía ver qué confianza les da y veremos resultados finalmente después de esta elección. Excelente. Y hablando de política pública, ¿cómo beneficia este foro a la política mexicana? ¿Cómo está México en temas de paridad de género en política pública? También hay avances y hay retos. Cada conquista que hemos obtenido en esto de construir la igualdad y deconstruir las desigualdades. Una de las desigualdades más grandes, y no es privativo de nuestro país, es las diferencias entre hombres y mujeres. De hecho, acabo de presentar unas iniciativas que tienen que ver con la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Porque pues resulta que hay diferencias, y las diferencias se notan haciendo el mismo trabajo o un trabajo equivalente, de aproximadamente un 25%, dependiendo de las profesiones o categorías. Pero vemos algunos de los retos en política pública, porque las leyes deben ser no para que estén en papel, sino para que se apliquen, para que las conozcan, se conozcan los derechos. Entonces, bueno, el hablar de igualdad, cuando antes se hablaba de equidad, ha sido también un paso. En la política pública en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo establece ejes y un eje transversal
es la perspectiva de género. Es decir, ya no en un plan de desarrollo de un gobierno trazado a más allá de 6 años, se ven las mujeres en un capítulo final, apéndice, separado, sino en economía, en lo social, en la salud, en cada rubro, incluso en aspectos de política exterior, transversalmente la perspectiva de género. Ayer de hecho, le dedicaron 2 planas en Reforma a la senadora Pavlovich, por un tema de la renta de un avión. ¿Esto usted lo considera como una violencia de política? Mira, la candidata de Sonora, del PRI, va muy bien y ha subido. Y vemos que hay guerra sucia cuando van muy bien. Es correcto. Y siendo mujer, desafortunadamente, por ejemplo, nos cuestionan, a ella le cuestionaron si se había hecho Botox. No sé si le cuestionen igual a los hombres, ¿no? Entonces, hay preguntas, hay diálogos, hay debates, y a veces por las redes sociales y a veces por los medios, en donde se nota precisamente el cómo consideran distinto que seamos candidatas mujeres, que seamos funcionarias mujeres, y que nos cuesta a veces el doble. Entonces, claro que tiene una connotación, por supuesto, ella ya respondió, ya se ha dicho, incluso dijo, sí, me hice Botox, pero eso es un tema personal. Claro. Entonces, bueno, hay cosas que, yo recuerdo una vez hace mucho tiempo que me preguntaban, ¿y qué calificaciones tienen sus hijos? Y a los hombres no les preguntaban eso, por ejemplo. O muchísimas otras cosas que te cuesta trabajo. Llegan, la primera gobernadora de México fue en Colima, Griselda Álvarez, y cuando llega como gobernadora, amanece un mandil en la figura más relevante, que es el rey Colimán. Entonces, bueno, sí vemos que debemos desechar y debemos señalar que no estamos de acuerdo cuando sigue prevaleciendo una cultura que puede ser discriminatoria, ofensiva, difamatoria hacia las mujeres de manera distinta, ¿no? Muy bien. Y de cara a estas elecciones 2015 para diputaciones federales, ¿cómo ve el panorama en Puebla? Bueno, yo veo una competencia real, una competencia donde se ven regiones con más posibilidades, zonas, candidatos con una fuerza, ¿sí?, con un perfil, y bueno, pues yo creo que competida, la veo competida, se cumplen, todos los partidos han cumplido, no solamente aquí en Puebla, sino en la mayoría de los estados. En términos nacionales, se cubre el 50-50% de candidaturas. Okay. Es decir, la Cámara de Diputados es la que se renueva. De 500 escaños, 200 son de lista plurinominal. Okay. Las listas van una. O sea, antes te ponían pues en el 15, en el lugar 20, ¿no? Y ahí decían, sí, cubrí la cuota, pero hasta el final, donde no llegan las mujeres. Muy bien, pues le agradezco mucho su visita al foro de Parabólica TV. Esta es su casa y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Itzel. Hasta luego.